Soy Paco. Hola, ¿qué hace gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué, Paco, si tu canal se llama Angelo? Bueno, que te importen 3 hectáreas de salchichas, lo que tenga yo que decir. Es mi canal, es lo que yo quiero hacer con él. Y por favor, suscríbete. Dale like y no se te olvide pasar en mi otro canal, Angelo Kidze, que donde me dedico a subir videojuegos. Bueno, no a subir videojuegos, claro, eso es una exageración. No, donde me dedico a subir gameplays de Free Fire, Call of Duty. Oh sí, Call of Duty está arrasando con todo. Ahora, técnicamente, ¿qué es lo que vamos a hablar en este primer video para el canal? No lo sé, Rick parece falso. Es que, la verdad, nunca antes había hecho esto. En fin, no sé, pero vamos a hablar sobre el día a día. ¿Por qué día a día? Porque se me antoja y porque hoy es un día, ¿no? Claramente no creo que sea un día muy especial para ti. Digo, si vas a la escuela, tienes que estudiar. Pero no creo, porque te la pasas todo el tiempo jugando en tu teléfono, en el monitor o pensando qué hacer cuando ella te dejó. Nada, que es broma, hombre. Ella te quiere mucho. Si no tienes novia, mejor. Digo, no necesitas una novia para divertirte. Es más, la novia es un estorbo. Digo, no digo que esté mal tener novia, pero de igual forma puedes divertirte. Es mucho mejor, creo yo. Que si ya tengo novia, bueno, la verdad es que no lo sé. No te voy a decir. Mire, observen a mi novia. ¿No es muy hermosa? Claro que pues le falta un poquito de cejas y que sean reales. Bueno, no tengo novia. Puede que sea un poco raro para ti, tú que me estás viendo detrás de esa pantalla, que por qué un chico vestido de rojo está hablando hacia ustedes sin saber qué tema explicar. Bueno, porque es que en realidad es así. Estar hablando hacia ustedes no es tan sencillo que diga. Obviamente no creo que ver a un chico hablando pura tontería y media, bueno, se te resulte interesante que digamos. Bueno, si no, pues no entiendo qué estás haciendo en este video, amigo. Ponte a estudiar. Deja de estar sentado champlado como animal y ponte a hacer algo productivo, porque si no, terminarás igual que mi tío. Pero por lo menos estoy haciendo algo productivo en mi vida. ¿Cómo? ¿Estudiar? ¿En serio? No, en primera, no quiero desobedecer a mi mamá. Si desobedezco a mi mamá, viene, me agarra con la chancla y me azota. Obviamente no es algo bonito que digamos. Bueno, soy de México y pues acá las mamás con las chanclas son una amenaza. Ya diría yo que las mamás creo que son más peligrosas que la misma mafia. ¿Por qué? Porque en realidad, una mamá cuando se enoja, aguas, porque es muy peligrosa. Claro, la chancla de la mamá, de mi mamá, es un proyectil dirigido. O sea, haz de cuenta que esa cosa no tiene ni sentido. Es más, es como el escudo de Capitán América, no respeta las leyes de la física. Digo que no creo que sea. ¡Ah! ¡La chancla del demonio volvió! ¡Y si doblé la ropa! En verdad, esta cosa sí duele mucho, aunque crean que no sea de cuero, de plástico, de aluminio, porque sí existen y eso lo puedo comprobar en esta imagen. En fin, basta de muchas chanclas, así que vamos a seguir continuando con el tema. Pero si, ¿de qué tema estás hablando? Que no estás hablando de ningún tema. Bueno, vamos a seguir platicando. ¿Por qué? Porque se me antoja. Hoy en la mañana salí con un machete en la escuela porque me la pidieron para ir a hacer, según yo, faena. ¿Por qué? Porque se le antojó al director, a las maestras, a los profesores, qué hacer. Limpieza o faena. En las escuelas es mucho más sencillo y no tienen que pagar dinero para que una persona o lo que serían los conserjes lo hicieran. Y es muy feo porque yo en la mañana iba bajando tranquilamente, pero con frío, y yo quería meter mis manos, esta mano, en mi bolsa. ¿Qué pasa? Que no podía hacerlo porque tenía un machete aquí y no podía meterla. Se congelaba esta mano y ya casi se me cae. Me subí a la combi, fui a la escuela, pasó el tiempo, llegó, se supone, la hora para hacer la faena y no la hice. Es algo muy curioso, aunque ustedes no lo crean, pero es que sí que se siente muy feo. Ya después me dijeron que no se iba a hacer faena y que se iba a hacer una tipo conversación de qué es lo que se iba a hacer. Es muy feo. Yo veía mi machete, veía que todos los demás no traían nada porque se les hinchó su gana. Solamente un compañero era el que estaba al lado, pues tenía el machete. Me estaba quemando. ¿Puedes quemar? No. Bueno, sí, pero ya después de ahí me hago chicharrón y pues me elevo al cielo y ya no regreso para nada. Cuando venía de regreso fue muy incómodo, porque la verdad es que la combi en la que iba era incómodo. Muy, muy incómodo, 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 incómodo. Repetí muchas veces incómodo porque la verdad es que fue incómodo. Ya después de eso me puse yo tranquilamente en mi casa, llegué, me acosté y me aburrí y tuve que grabar este video porque se me antojó. Digo, voy a hacer
un nuevo contenido, voy a hacer una forma diferente de no hacerlo como lo suelo hacer en el otro canal. Angelo 15, por favor, suscríbanse, like y compartan, por favorcito. Sinceramente, espero que les haya gustado el video. Si es así, like, por favor, que no les cuesta nada. Digo, no te cuesta nada salirte un poquito de la pantalla grande, minimizarla y dar un clic en el botón de me gusta. De igual forma, si te suscribes, estaría muy bien, y activar esa campanita para que no te pierdas de ningún video que estaré subiendo a continuación. ¿A continuación de qué? A continuación de cuando se me pegue la gana, porque voy a estar ocupado haciendo mi tarea. Claro, yo sí voy a la escuela como todos ustedes, y sí le he hecho ganas. ¿En serio? No, saqué 8. Nos vemos hasta la próxima. Yo me despido. Adiós.